Sí, nosotros, ¿no es cierto? Con esta obra, y gracias al AVE y gracias a usted, en que vienen siempre a hacer una nota, le demostramos a la sociedad que fuimos excluidos, ¿no es cierto?, de un sistema de trabajo, y lo que nos quedó a nosotros es la sabiduría de hacer las cosas, que sabíamos hacer estas cosas, ¿entendés? Bueno, al AVE nos dio la posibilidad, y hoy es hermoso festejar con nuestros compañeros, y más allá con mucho más que no están hoy con nosotros, ¿cierto?, pero están trabajando en otras obras particulares, en obra de los edificios que se está haciendo. Están trabajando muy bien los compañeros, porque tenemos la satisfacción hoy, más allá de que sea el Día del Trabajador, de que hemos capacitado más de 2.500 chicos con mano de obra, y hoy la mano de obra de ellos vale en otro lado. Y bueno, esa es la gran satisfacción que tenemos nosotros, lo de los movimientos sociales, que por eso festejamos el Día del Trabajador, ¿no? Bueno, en algún momento mucha gente criticó y cuestionó a los movimientos sociales por el modo de reclamo, por los piquetes y otras cuestiones. Hoy, esa misma gente que antes los criticaba, los ha venido a felicitar por lo que han hecho en esta obra, los han venido a saludar, han colaborado y han participado para que esta obra crezca. ¿Qué panorama se ve después de haber recibido tanta crítica a la hora de presentar semejante obra realizada por ustedes mismos? Sí, hemos recibido, ¿no es cierto?, lo que esperábamos, hemos recibido un reconocimiento de la sociedad, ¿cierto?, de la sociedad común y corriente que colabora y que felicita a los trabajadores, no a Tito López, sino a los trabajadores que aportan su mano de obra gratuitamente acá. Ahora, los políticos nunca reconocieron, ¿cierto?, ni tampoco las identidades que siempre te cuestionan, ¿no es cierto?, como municipio, casa de gobierno y varias cuestiones más, tratan de tapar la solidaridad. Acá no es solamente el trabajo, sino la solidaridad que tienen la gente que está construyendo un hospital, nosotros con nuestra mano de obra, y Carlos Alave, que se gasta, ¿no es cierto?, pidiendo colaboración y un montón de cosas, como que... Y después tener las críticas, pero no las críticas constructivas, sino destructivas, ese inútil crónico, ¿no es cierto?, que lo único que sabe es cuestionar, pero no hacer. Pero nosotros nos sentimos realizados con esta obra y con otras obras, como en Barranquera, que estamos haciendo otro hospital con Alave, también estamos haciendo otro hospital que es para enfermedades raras, ¿no es cierto? Bueno, tenemos también la posibilidad de, bueno, vamos a ver si para el interior también hacemos otra cosa. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que hoy ustedes estén acá, y unas felicitaciones para todos los trabajadores ocupados y desocupados, y más para la prensa, que vamos a comer un asadito ahora cuando salimos acá. Bien, Tito, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos y a toda la gente. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda.